マスターズには秘密がある。ここ東京で世界が見つめる中、その全てが明らかになる。解き放たれる才能、暴かれる秘密、全て出し切るか、無に帰すか。精鋭たちが限界に挑み、新たな可能性が生まれる。想定が覆される最前線、最高峰はさらなる高みへ。全ての試合、全てのラウンドで、それがマスターズ東京。目撃、プレイ、そして高みへ。Lo que era un minuto de silencio, un minuto también de homenaje al jugador Twisten, que lo vimos participando en el LCQ, también en lo que fue la competencia de la Liga MA, jugador de Vitality, y que lamentablemente tuvimos que despedirlo. Toda la comunidad de Valorant sufre su pérdida, y este pequeño homenaje antes de arrancar lo que es la competencia de Valorant Master. Recuerden, la salud mental es sumamente importante. Si están en una situación complicada, busquen ayuda, traten de conversarlo con algunas personas, y esperemos y les mandamos un abrazo a todas las personas y también a los familiares y amigos que sufren la pérdida de un gran jugador que fue Twisten. Lamentablemente, el show debe continuar y el día de hoy vamos a dar inicio a lo que es esta competencia de Valorant Master. Yo soy Vania Gatotowski, me acompaña acá en la mesa de análisis Mitsu, Blue. Muchachos, ¿cómo están? Nos reencontramos acá para lo que va a ser este duelo ya internacional, luego de la fase de ligas que teníamos de Américas, de MA y de Pacífico. Ahora toca que se midan estos equipos que lograron clasificar. Sí. Así es, tenemos un torneo muy difícil y muy arduo por delante, sí, con muchos equipos, con los mejores de todo el mundo, con los mejores de todas las regiones. Así que vamos a empezar el día de hoy con Valorant Masters Blue. ¿Qué enfrentamiento nos toca el día de hoy? No, la verdad va a estar muy increíble. Primer enfrentamiento, lo que es Food Evil Genius. Evil Genius que venía, pues ahora sí no tenía la mejor performance, lo que fue en la Liga de Américas. Entra Demon One, se volvió un endemoniado literal dentro de la Liga de Américas. Yo sí lo vi como corresponsal dentro, ¿sí?, de la Playoffs. Estuvo increíble toda su participación y ahora tienen la oportunidad de irse a lo que es aquí Tokio, y bueno, puede ser una variante súper sorpresiva para FUT. Vamos a revisar lo que es el formato entonces de esta competencia, ya para que vayan preparando sus días, sus noches de Valorant, porque acá nos vamos a madrugar para ver el buen Valorant que tenemos a nivel mundial. Sí, vayan sacando así su pijamita, su almohada, fresco, pero acompáñenos bien frescos, claro, para lo que vayan a hacer estos días de competencia. Hoy arrancamos con jornadas de tres series BO3, hablando un poco de lo que es el formato. Teníamos, sí, a estos equipos, tanto de la Liga de Américas como de A y de Pacífico, que consiguieron ese primer puesto y que ellos llegan directamente ya a lo que es la fase de playoffs de esta competencia. Uh-huh. Se están ahí como que guardando, tienen, claro, unos días más para disfrutar lo que es el Master de Tokio, que son Loud, Paper Rex y también Team Liquid. El resto de los equipos arrancan en fase de grupos y revisamos entonces el siguiente video para comprender cómo nos vamos con el formato. Masters Tokyo is kicking off on June 11th. Here's what you need to know before the tournament begins. 12 of the world's best Valorant teams will meet in Tokyo to establish how the best of the best from the international leagues compare and preview the level of competition at Champions. Teams attending the event earn their spots by placing at the top of their international league or their regional competitions. The tournament will see representatives from the Americas, EMEA, and Pacific leagues, as well as two teams from China. Taking place from June 11th through the 25th, Masters will begin with a group stage, followed by an 8-team double elimination bracket. All matches will be best of three, with the exception of the lower bracket finals and the grand final, which will be best of five. The 12 teams who qualified for Masters Tokyo will be split into two groups. The three teams who finished first in their international leagues will be placed directly into the double elimination bracket. Additionally, the number two EMEA seed will also be placed in the elimination bracket as a result of their region winning lock-in and earning an additional slot. The remaining eight teams will have to battle through a double elimination group stage. Each group will play through a four-team double elimination bracket with two teams emerging from each of the two groups. Those four teams will then be randomly placed into the double elimination bracket where the top-seeded teams have been waiting. Teams from the same group will be placed on opposite sides of the bracket to prevent a repeat match early in the winner's bracket. The winner of this double elimination bracket will be crowned the Masters Tokyo champion.
posible, ¿no? Pero para repasar, sí. Loud, Paper, Rex y Team Liquid ya se encuentran esperando en lo que es en la fase ya de playoffs, mientras que el resto de los equipos, los que se clasificaron en segundo, tercer lugar, y en el caso de MEA, en el cuarto, recordando que ellos tienen un cupo más por haber ganado lo que era el BCT Lock-in en febrero, gracias a Fnatic, son cuatro equipos, van a estar peleando en esta fase de grupos, que además cuenta con dos invitados chinos. Sí, cuenta con Attacking Soul Esports y el... Attacking Soul Esports, sí, el nombre más largo de la historia con... bueno, sí, ahí tenemos al jugador, después lo vamos a ver, HF, no sé qué, pero... También tenemos a Eduardo Gaming, Eduardo Juegos se repite dentro del roster. Me gusta que se estén invitando a los equipos chinos. ¿Qué opinas, Blue? Ay, la verdad es que yo quería que se hubiera aquí Latinoamérica. La primera vez que no tenemos Latinoamérica aquí. No me hables de cosas tristes, Blue, no, por pero favor. Hay que hablar con la verdad. Esta es la narrativa que tenemos ahorita. Pero básicamente tenemos mucho empeño en lo que es en Américas. Tenemos a un Energy muy fuerte. Tenemos a Evil Genius, que está sorprendiendo bastante. Y bueno, hablamos también de la actuación del Lau, que estuvo increíble. Vemos aquí ya el grupo A, Energy contra Na'Vi. Y vamos a ver también abajo, Edward Gaming contra T1. Debemos decir que es importante la participación de BST Américas, independiente que, por ejemplo, lamentablemente no tengamos a un equipo clasificado de Latinoamérica y sea nuestro primer evento internacional, sino uno de los nuestros. ¿Por qué nos importa que gane BST Américas, ya sea el abanderado de Loud Energy o Evil Geniuses? Porque el equipo que gane acá va a estar dándole un cupo más a su liga en lo que es el Last Chance Qualifier. Eso quiere decir que de ganar uno de América, tendríamos dos equipos peleándose los cupos en el Last Chance Qualifier, y eso significa más oportunidad para Crew y Leviathan, porque jamás voy a perder la oportunidad de hablar de Crew y Leviathan. Veamos el grupo B, que de hecho vamos a tener ahí enfrentamientos por parte de ellos. Un día Rex, aparece también este equipo chino, Attacking Zone Esport. Duelos bastante interesantes para ver cómo se está desarrollando. Hay que apoyar a la Liga de Américas. Esa es la temática de este máster. Sí. No me bajo de América, son así. Siento que aún encuentro cierto spot, cierto como lugar en Loud, por así decirlo, y sobre todo del lado de Zadok, así que ahí me voy a refugiar de momento, me voy a quedar segura. Evil Geniuses también le tengo mucho cariño a Demon One, creo que se ganó. Te subiste a la Gineta. Yo me subo a la de Moneta, 100%. ¿Sí? Es que la verdad, este chico está sorprendiendo bastante con su jet y es ahorita una de las estrellas en Norteamérica, ¿no? Yo lo vi, ¿no? Que todo el tiempo le pedían fotos, autógrafos. Sí. Y la verdad, hacía una buena vibra, o sea, dentro y afuera del juego. Y eso vale muchísimo. Entonces, vamos a ver cómo actúa dentro de la internacional, porque es una experiencia totalmente diferente y puede actuar de otra manera. Y estoy muy feliz que Demon haya venido también. Vamos a estar hablando de eso, porque le tengo buenas noticias. El primer enfrentamiento vamos a tener a la Gineta. Ya lo saben, series al mejor de tres, llaves de doble eliminación. Damos arranque a este máster, pero antes, un pequeño break y ya empezamos a hablar de lo que va a ser el primer duelo de esta competencia en Japón-Tokio. Eso.
datos importantes. Recuerden que también tenemos nuevo canal ahí en YouTube para que puedan seguir todo lo que es la competencia. Claro. Un saludo a toda la gente que nos está acompañando en este día sábado de arranque del máster en Tokio. Y vamos a comenzar a hablar de lo que va a ser el primer enfrentamiento. Tenemos a FUT eSport, equipo que viene de la Liga MA en contra de EG. Ambas escuadras que vienen con una rotativa parecida en un sentido de que llegan como terceros clasificados de sus propias ligas. Tal vez eran los underdogs en su momento antes de iniciar las competencias, pero que fueron demostrando poco a poco y ahora están en esta instancia. Y qué locura, empezamos con FUT eSports, un equipo que, como tú decías, terminaba tercero en su liga y que dentro de todo estos dos equipos se parecen a mí. En mi opinión, ¿sí? Porque tanto Evil Geniuses y FUT eSports eran esos equipos que se quedaban como en media tabla, pero no superaban nunca. Y no se veía que nunca iban a superar a los que estaban arriba de claro. ellos. En el caso de FUT eSports era Na'Vi y Fnatic, y en el caso de Evil Geniuses siempre estaba Loud, Cloud9 incluso, que estaban pegados ahí encima de la tabla y piñados completamente. Pero de pronto como que se empezaron a ver mucho más fuertes, y en el caso de Evil Geniuses tenemos el factor Demon, lo que busteó a todo el equipo con la confianza es de otro mundo. Y en el caso de FUT eSports, o sea, es un roster que empezaba de Tier 2, un equipo que entra este año y que de pronto con el desarrollo de equipo que han tenido le ganaron el mejor mapa, tanto a Fnatic y a Na'Vi también. O sea, las mejores selecciones claro. que tenían estos dos equipos, los mejores de su región, de su sí. liga, FUT se lo sacó y ganaba ese mapa. Así que definitivamente tenemos que tener en cuenta a FUT eSports en esta parte. Sí, claramente. Y creo que hay que mencionar, ¿no?, cómo fueron sus enfrentamientos. Un enfrentamiento que me gustó muchísimo fue en su apertura, ¿no?, ganándole a Vitality 2-0, ¿no? Pero también hubo un partido que me interesó bastante cuando jugó contra Fnatic, que quedaron en 2-1, ¿no? Fnatic que venía pues con la supremacía, ¿no? Sabemos que sí. Fnatic es un equipo que ahorita ha fortalecido en todos los aspectos, aunque perdió la final. Creo que es un equipo que puede enfrentarse a cualquier de todas las regiones, ¿no? Pero FUT eSports le sacó un 2-1, ¿no?, aunque lo perdió. Pero es un equipo que va teniendo mucha experiencia, aunque lo creyeron como underdog, ¿no? Pero dio la cara en todo lo que fue en la Liga de EMEA para darle pues este futuro, ¿no?, a lo que es este grupo de Turquía. Pero vamos a ver muy bien dentro de todo cómo viene muy preparado contra un Evil Genius, que la verdad para mí es uno de mis favoritos, ¿no?, dentro ¿sí? de sí. este Group Stage, porque al final de todo sabemos que es diferente, ¿no?, de lo que vemos en la liga a lo que vemos en las internacionales. Y esto pasó también en lo que fue en la BCT Lokin. Tenemos aquí también jugadores claves que por parte de la escuadra de FUT eSport, ya lo están viendo ustedes en su pantalla, lo que es Atacatpan, que desde el lado del controlador maneja muy buenos números. Y también en temas de duelistas se genera un tema importante en este enfrentamiento, porque Kiwi, que es el duelista por parte sí. de FUT eSport, además de tener buenas estadísticas, es bastante versátil sí. en un sentido de que maneja tanto la Jet, la Raze y la Neon, que es importante porque por el lado de Evil Geniuses tenemos a un Demon One que, si bien es una bestia, solo está manejando la Jet, y sabemos que Yao Gemo empieza como a cumplir este rol de Raze en los mapas importantes como Vayne, como puede ser un Fracture, mientras que el lado del duelista y esa mecánica que puede estar manejando FUT solamente pasa por parte de Kiwi. Ustedes ya lo conocen, los estuvimos siguiendo en todo lo que fue la BST Américas, llegaba ahí Demon ya con su fotito actualizado, sí. obviamente cumpliendo su promesa de la calva, también ahí con preparado con nuevo look para lo que va a ser sí. este Master en Tokio. Y algo que era muy importante era que cuando ellos se clasificaban, por parte de Demon One lo veíamos muy triste, como que no pudo celebrar y vivir sí. bien la victoria y la clasificación de su equipo, porque tenía estos problemas de que no estaba el pasaporte, el tema del visado, y no sabía si iba a poder viajar. En las últimas dos días, toda Latinoamérica, toda locura. NA y toda la competencia estalló al enterarse que Demon One sí logró viajar con las Let's últimas ahí en un viaje expreso y vamos, va a estar Américas. Presente en Tokio. Y creo que eso marca un precedente, porque decíamos, ¿qué tanto puede rendir Evil Geniuses sí. si fue Demon One esa pieza clave que vino a conectar ese engranaje y a darle como los resultados que tenía Evil Geniuses? Sí. Ahora regresa y se mantiene ese core. Yo estoy de acuerdo con eso. Para mí Demon One es algo,
es alguien que llegó a cambiar la estructura del equipo. Ahí estamos viendo la imagen de la que representa Damon Wayne ahora mismo para Devil Genius. De Mozilla, más o menos así. Al principio, Devil Genius estaba teniendo bastantes problemas con el tema de cómo adecuarse con el equipo. Tenían un montón de jugadores. ¿Cómo los ponemos? ¿Cómo usamos esas piezas? Sí. Y en un momento vimos muchos cambios al respecto. Y el tema de Devil Genius, tenían muchos planes en la pre-ronda, pero al momento de adecuarse dentro de ellas, la ejecución faltaba bastante para poder cumplirla. Sí, claro. Creo que Demon One, con un jugador así y esas mecánicas extremas que nos está demostrando, ha sido capaz de sacar lo mejor de Devil Genius. Pero tiene un factor importante, que es Potter, ¿no? Potter es muy inteligente y sabemos que tiene mucha experiencia competitiva. Tiene, o sea, desde el 2003, 2004, ha aparecido en torneos súper importantes internacionales en otros diferentes videojuegos. Pero ahora Potter, en ese rol de coach, está dando mucho de qué hablar, ¿no? Lo veíamos muy bien en lo que fue en los playoffs. Aquí tenemos ya las estadísticas de Demon One. Total endemoniado con ese KDA ACS, también 1.3, 235. Pero digo, Potter está sacando este Demon One muy, muy bien, porque lo ha moldeado de una manera muy estructurada, ¿no? Muy posicionada a lo que tiene que hacer, ¿no? Que es ir y a matar, literal. Sí. Entonces, lo está manejando muy bien con todo lo que es todo el equipo, ¿no? Y creo que las ejecuciones como tal vienen sobre un punto importante, Mitsu. Es tener siempre un buen posicionamiento a lo que es este Demon One, para que tenga primer contacto y poder tener esa creación de espacio para poder tener el control de los sitios o también de lo que puede hacer dentro de las rondas, ¿no? Pero es importante que siempre el First Blood lo tenga el Demon One. Nos subimos ahí completamente a la gineta. Blue, tú votaste por Food y ahí quiero preguntarte, ¿qué es lo que haces que ver? ¿Por qué? ¿Por qué por parte de Food? La mufa. ¿Sí? Sí, claro. 100%. Soy invitado, me voy por la mufa. Yo sí voy a por Evil Genius, pero digo, Food, pues, vamos a darle la oportunidad. El voto de confianza, pero la verdad, Evil Genius, como yo lo vi, la verdad sí lo veo muy, muy, muy bien preparado, ¿no? Y ahora que sí le dieron la oportunidad a que Demon One esté en Tokio, yo creo que están súper emocionados todos. Creo que tocabas ahí un punto muy importante de cómo también Potter ha agarrado a cada uno de estos talentos que tomaba por parte de Evil Genius y cómo los empezó a trabajar y llega un punto en que los hace encajar de buena manera. Uno de los grandes problemas que tenía Evil Genius en el BST Américas, lo comentaba Mitsu, era el estar buscando el rol, el cómo adaptar cada una de estas piezas, y llega un punto en que las hace funcionar y que ya también creo que en las últimas instancias de la parte de playoffs de lo que fue la competencia, ya no solamente era Demon One, sino que también era un Ethan, era también un Com haciendo lo propio, y creo que eso necesitan ahora para poder funcionar en la competencia del Master Tokyo. Sí, y el hecho de cómo empezó trabajando Evil Genius a mí me parece importante, porque se veían en las redes sociales en un punto cómo trabajaba y cómo le encontraban principalmente a este tipo de jugadores, porque Demon One era un jugador, pero no se asomaba tanto de, por ejemplo, las leaderboards de las ranked, no era un ranked player realmente, y hicieron algunas pruebas incluso de personalidad y todo, y encontraron a Demon One, tenía stats de aimlab muy por sobre la media y terminaba destrozando a todos los que se estaban haciendo el tryout, así que quiero ver a ese Demon One. También queremos ver cómo arranca entonces la competencia. Damos inicio a este primer día de Master Tokyo.
始まるのだろう。失敗から。It's a story that Fnatic knows all too well. Fnatic swept in the finals. Just not good enough yet. Not good enough. What would it take to lift the trophy?幾度となくつまずきながらも世界王者となったフナティック。そして今彼らが踏み出さんとするのはより険しい道、頂への挑戦だ。今同じ道を歩んだ12チームがランクアップを目指して東京に集う。불리고싶지저는잠을자지않고2시간정도만자고연습을계속해야될것같아요 DMX in the face of history They write a new future DRX 不屈の精神力で自らとその地域の名を高めてきた彼ら今こそそのたゆまぬ努力を実らせる時だ。아니야지는거는중요하지않아이기거나배우거나미노얼른오케이 Let's get it. 나비それぞれが栄光を手にしてきたがチームとしては未だ無冠。その手に栄光をつかむには想定外を受け入れなくてはならない。マスターズでは良き破壊者がその名を轟かせる。そしてかつてのライバルたちが戦いの歴史に新たな章を刻む。全てのチームに物語がある。それは彼らを駆り立て夢へと向かわせる。Coming to Masters TokyoFeels like a redemption story. Qué maravillosa lo que es la presentación. Arranca este anime, este arco. ¿Quiénes serán los protagonistas? ¿Quiénes serán los villanos? Vamos a ver lo que es la selección y bloqueo de mapas que ahora se estará realizando en vivo. Tenemos ahí a los entrenadores y también a lo que son los capitanes IGLs. Para arrancar este primer enfrentamiento, Evil Geniuses que decide eliminar el mapa de Vine, mientras que Food arranca bloqueando el mapa de Fracture, uno de los mejores que maneja Evil Geniuses. La primera selección por parte de G, un mapa de Split, un Split que por parte de Food es uno de los peores mapas con 5 jugadores, tiene un 20% de winrate. Me gusta la selección para G. Sí, realmente Food no le ha ido muy bien en el mapa de Split, es uno de sus peores mapas ahora mismo, así que lo dejaron libre y lo va a terminar aprovechando Food.
debut de todas formas, lo que te decía. O sea, le ganaron el mejor mapa a Navi, que era el Fracture, y deciden banearlo. De hecho, es el mapa que banearon 10 veces, prácticamente todas las veces que estuvieron en la liga de EMEA. Pero ahí tenemos el resumen de qué mapas se van a estar jugando en este primer mejor de 3 de Valorant Masters. Me encanta que empecemos también con un Lotus en segundo mapa. La verdad es que Lotus para mí es uno de los mapas más competitivos, más bonitos que tenemos actualmente en Valorant. Vamos a ver cómo lo actúan, porque fíjate que ese split muy favorecido para ellos. Arranca entonces lo que es la entrada de los jugadores. El estadio de Japón haciendo el aguante, toda la gente yendo a ver lo que es esta participación, estadio completo, sí, todos increíble. Ahí presentes. Japón venía esperando este evento. Cuando se enteran de que se van a hacer la sede de este Master Tokyo, corazón veía Tokio. También a lo que eran los casters, los talentos, los equipos, muy emocionados, y se nota cómo están aprovechando este tipo de instancias. Tenemos a FUT Esports en contra de Evil Geniuses. Se va a estar jugando Split Lotus, uno de los mapas más jugados por parte de FUT, y si esto llega a un decider, pero para cerrar. ¡Qué locura de enfrentamiento! Evil Geniuses en contra de FUT. Tenemos la historia en la mesa, tenemos las cartas en la mesa. Demon One también está en la mesa y eso es lo que más me tiene... Me voy a pelar. Si Evil Geniuses gana todo Tokio, ¿qué? Me pelo. Sí, ¿qué? En serio. ¿Qué? Sí. ¿Ok? Y lo hacemos en vivo. De decir blue. Saquen clip. ¿Qué? Me anoto para raparlo. Saquen clip. Ok. Lo intentamos hacer en vivo. Eso no puede pasar desapercibido. Vamos a ver qué pasa en esta primera serie, primer enfrentamiento. El debut de todos Valorant Masters en Tokio. Estadio lleno, los equipos preparados para entrar en acción. Y también nuestros casters que nos van a estar acompañando el día de hoy. ¿Qué serie? Se nos viene un día largo, una jornada y una noche increíble, larga para sí. Latinoamérica aquí. Bueno, sí. Va a estar increíble todo lo que vamos a estar viendo. Creo que es importante cómo va a actuar dentro del primer mapa. Siempre veo que el primer mapa es un boost anímico para todos, ¿no? Si empiezas con el pie derecho, vas a tener una serie muy buena. Pero vamos a ver cómo lo puede contrastar del otro lado de FUT, ¿no? Porque el equipo de FUT sabemos muy bien que no tiene ese balance contra equipos norteamericanos. Vamos a ver si lo puede actuar bastante bien contra Evil Geniuses. Y viendo ya aquí la rotación de gente, ¿sí? Ojito, tenemos el Cypher dentro del split. Algo que me llama mucho la atención por parte de FUT Esports es el que maneja mucho el tema del que ellos lo incorporan en mucho de lo que son sus composiciones en diferentes mapas. Algo sí. que tal vez no estábamos del todo acostumbrados nosotros en BCT Américas. FUT lo interioriza de muy buena forma y maneja el Kayo siempre con este tema del doble iniciador, y además va a estar utilizando lo que es el Cyber y solamente con Kiwi por parte de la Jet, mientras que Evil Geniuses mantiene lo que nos mostró a lo largo de toda la liga, que es esta composición con doble duelista, donde tenemos a Demon One con la Jet y Yauhemo con la Raze. Es que de cierta manera como para equilibrar ese lado de split en donde el ataque es como que está muy condicionado. Es que teniendo doble controlador más la Viper y la Astra te hace bloqueo de secciones, ¿no? Tienes el muro, tienes lo que es de chupachup, tienes mucha utilidad de efecto de control y aparte te bloquea mucha visión y te va a estar molestando todo el tiempo. Pero a la vez el hecho de tener pop flash en contra de los smokes ¿sí? es muy fuerte. O sea, salir de un humo con una flash puede sorprender y es muy bueno para el mapa de split con esas zonas abiertas. Yo creo que FUT lo puede aprovechar de muy buena pero forma, y lo preparado. Que tú dices ¿no? es que FUT utiliza más Kayo que todas las escuelas. Sí, perfectamente. 100%. Acá entonces se comienzan a ver lo que es este choque de estilos. EMEA en contra de América. Evil Geniuses en contra de FUT Esports. Vamos directamente con la acción, y para eso nuestro caster Nofekebo. Adelante, muchachos.
Muchachitos y muchachitas, sean bienvenidos a la Masters de Tokio, primera serie, el mejor de tres. Nos vamos derecho para Japón y se viene Evil Geniuses contra Foot Esports. Mi nombre es Nafe, conmigo Kevo. Mucho gusto. Muy bien, feliz de estar con todos ustedes, subido a la Gineta, como debe ser, bien arriba ahí. Vamos a ver cómo le va. El hecho de que Demon haya llegado a Japón me hizo tan feliz, me puso tan contento. Se va a poner muy interesante este match en contra de un futbolista que también dio un buen desempeño dentro de MEA. Se pudo colar por ahí, muchos no lo creían en Japón. Y bueno, mira, los resultados se dieron. Tengo fe en EG, tengo fe en Demon, tengo fe en Potter igual, así que creo que nos la llevamos. Veremos cómo arranca EG, ¿no?, el día de hoy, porque es un equipo que quizás a veces tarda un ratito, ¿no?, en calentar el motor, sí, en empezar bien. Y me parece que es un partido que puede llegar a ser mucho más parejo de lo que la gente piensa, ¿no? FUT es un poco una sorpresa que haya clasificado dentro de lo que es EMEA. También hay que recordar que EMEA tenía un lugar más por haber ganado el lock-in, pero ese cuarto lugar terminó siendo Navi, a diferencia de lo que muchos pensaban, de que Navi se mete a segundo. En esta ocasión se termina metiendo cuarto y FUT termina como tercer equipo, un equipo full turco. También eso quizás un beneficio, ¿no?, algo que tienen a su favor, que misma cultura, mismo lenguaje, costumbres, etcétera, contra un EG que también, ¿no?, me parece que fue de menos a más dentro del torneo. No se esperaba demasiado con un roster, con algún otro rookie, pero terminaron sorprendiendo y dejándonos a este tipazo, a este jugadorazo, al señor Demon One. Escuché hace unos días en backstage, ¿no?, cuando clasificaba y llega esta Master de Tokio, nos roban el lugar y encima no va a poder viajar Demon. ¡No! ¡No puede ser! Pero bueno, nos robaron el lugar, pero por lo menos viajó Demon. Es bueno, es bueno. Con que vayan a representar aquí, pues tenemos razón para, bueno, aparte que es nuestra liga, apoyar a cualquiera de Américas, ¿no? Claro. ¡Me encanta eso! ¡Me encanta eso! ¡Soy fan! ¡Korewa! Es full anime, ¿eh? Full anime. Me encanta, me encanta. Y estamos listos para saltar directamente a Split. Arranca la Masters en Tokio. FUT Esports contra Evil Genius NA contra EMEA. Y esto arranca así. Y arrancamos entonces una partida y un arranque igualmente interesante por parte de EG, que comenzará en el ataque. La cosa mientras tanto, la cosa tranquila, el avance lento. Igualmente, cerca del lugar, ya desgastando un poco, se queda tranquilo Bucio al lado de Ethan, manejando en zona central en lo que puede ser el arranque. División absoluta por parte de EG, queriendo cubrir en el sitio de B. Se viene interesante, vamos a ver cómo lo manejan. Desde atrás Bucio otra vez en un split que se viene a continuación, 3 para 2. Situación tensa, Kiwi ya esperando igualmente desde la zona del spawn, y Mr. Falling que va a recibir. Se va a mandar para adelante, espera arriba Q-Rax, a ver si puede defender. La cuenta primero con Ghost, pero Demon One logra intercambiar doble baja para los Evil Geniuses, dejando la ronda 4 para 3. Kiwi intenta aguantar la situación desde el cielo con la Ghost, buscando pescar desde abajo. Joe Jimo sorprende a Mosh, dejando el 4 para 2. Carcasa de pintura con Chample, con bomba. Lo termina comprometiendo en posicionamiento Kiwi. A ver, esta retoma muy complicada. Yaujimo, 40 de HP, llega por CT, ataca Tan. Tipe a la izquierda, no hay nadie, de costado. Rompe el palio al derecho, Dimo intercambia. Pistol para Evil Geniuses. Voy a festejar, perdón, a la gente fanática de futbolista, pero bueno, me veré en la necesidad. Me veré en la necesidad de festejar un poquito, ¿no? Sí. En caso de que... Que ojo, a ver, tengo entendido que nosotros estamos también en transmisión junto a EMEA. EMEA también nos está viendo, ¿no? ¿Tengo entendido o no? Sí, me parece que sí. Sí, así que saludos. Le mandamos un saludo a toda la gente de España. España, está mirando, tío, está escuchando. Sí, van a venir los casters de España, pero sí, dentro de 2 o 3 días, me parece. Así es, ahí los tendremos. Así que ya me di cuenta que no voy a poder festejar por EG, porque si no me van a matar del lado, lado europeo. Mientras no lleguen todavía, no se entera nadie. Ah, sí, me gusta. Estamos me gusta solos, esa. Nadie solos, le cuenta a Ulises, por favor, que vamos por EG. ¿Qué digo? Es medio obvio, pero ahí está entonces Yaugimo. No, Ulises es muy fan de fútbol. Encima, sí. Es muy fan. Tiene 3 playeras de ellos y todo. Sí, tiene acciones en el equipo. Sí, de hecho ya se quería volver turco, tengo entendido. Sí, quería, de hecho está tramitando el pasaporte turco. Qué locura. Sí, me he encontrado por ahí. Pero veremos ahora sí la ronda económica de parte de FUT después de un pistol tenso en el debut de esta BCT Tokio. Vamos a cómo está haciendo el setup sobre el sitio de A.
pensé que iba a ser a modo fake, no, pero de a poquito se empiezan a juntar los chicos de Evil Geniuses y tienen una suerte de baiteo preparado, ¿no? A ver si el Cypher juega para la Astra o cómo es que van a trabajar ahí desde rampa. Pero se viene el perrito de parte de la Sky para limpiar todo ese sector. Joe Jimo lo va a acompañar desde atrás, forzado el reposicionamiento de parte de Foot. Carcasa de pinturas para pantalla, se viene el embate de los norteamericanos. Yogimo completamente dentro del site, el plantado casi garantizado por parte de Ethan. Será complicado para Krax el poder desgastar desde ahí. La Spike ha sido plantada, Bustio en posición. Podría ser el primero en tener un contacto. Se asoma, pero el timing lo apoya. Tres elementos cerca. Hora de pedir ayuda. Cuidado con la Guardian Fallen. Se lleva la vía del demonio, terminando con su vida y quitándose una preocupación de encima, pero el tiempo sigue corriendo y es posible que AG tenga que preparar el escape. El exit podría ser la opción para la escuadra de futbolistas. Cuidado con, termina con uno. Busca el segundo con el Spectre y lo atina. Bucio quiere comer y se lleva la vida del Tacaptán. Mucha calma absoluta en el 4 para 2, hora de correr. La idea del sacrificio no es tan mala, pero quizá si se despiden bien antes de irse podría ponerse interesante. Bucio con la última eliminación y el punto para AG. 2-0 para IG y raro lo de Foot ahí, ¿no? Como que se mandaban, no se mandaban, raro. Se terminan mandando en cuotas y aprovecha ahí Evil Geniuses. Qué linda la cantidad de gente que hay en Japón en este momento, es tremendo, ¿no? Es tremendo. Sí, a pesar de que arranca el torneo con dos equipos que ninguno es de Pacífico, ninguno es de Japón tampoco, estaba llenísimo el lugar, o por lo menos las imágenes que mostraron parecía colapsado. Así que me encanta eso. Se hizo muy popular, ¿no? El Valorant en Japón desde el comienzo del juego. Sí, algo que es interesante porque no es un país que no solía tener tanta cultura de FPS, cultura de shooters, son más de fighting games inclusive. Pero y en sus resultados internacionales, seamos sinceros, no son una región super top. No son top. Tan buenas, pero ¿qué dice Raccoon? Por ahí. Sí. Los quieren mucho los de Crew. Es verdad, es verdad. Mucho los de Crew. Mucho. Mucho. A Onur también, muy, muy fanáticos en Japón. Sí, se volvió un ídolo, un idol. Un idol. Sí, dicen que le están armando una banda ya. Ahí de idols. Con Onur, ahí como... ¿Se imaginan? Me lo imagino vestido de colegiala, ¿no? No me preguntes qué sueños tengo en la noche. Todo kawaii. Todo kawaii. No, sería espectacular. Pero atención porque la ronda bonus la arranca con ventaja. La escuadra de Evil Geniuses. Una bonus con una Guardian, una Vandal. Dos Spectres y una Bulldog. Lo descuentan a Kiwi, jugador importantísimo de la escuadra de Foot. Y ojo porque van a presionar por B. Atención, se va a abrir Kyurax en cualquier momento. ¡Uy! ¡Qué flicardo que le puso a Demon! Yao Jimo rápidamente intercambia, dejando las cosas 4 para 3. Ataca Captain, le dijo, te la creíste, me tiro para atrás. Lo van a curar a la Raze. Y atención porque Kome está lurkeando de ancla. Espera el Cypher adentro del sitio de A. Es buena posición, tuvo muchísima data. Ya viene el arranque por parte de los genios malvados. Tú lo dices ahí esperando el Cypher para intentar castigar por parte de Mosh. Vamos a ver cómo lo juega. Vandal en mano, la cámara que no le ha permitido saber la posición de nadie. Y el Huawei que quizá le permite ir una eliminación, no se da el caso. Queda completamente secado. 13 segundos. Se rompe la defensa. Tienen que avanzar. Cuidado con Mosh igualmente. Y Mr. Fallen eliminado por parte de con Mosh. Responde sobre Bustio. El plantado a nada de concretarse. Ethan llevándose la vida en el 3 en contra de 1. Hasta Captain en contra del mundo. Phantom en mano. Avanzando por pantallas. La situación adversa sobra. Y lo intentó hacer Moshe, ¿eh? Se mandó para adelante intentando descontar al que plantaba. Quedaban 7 segundos y lo descontaba en una de esas. No llegaban a colocar la spike. Pero Ethan va a sentenciar la ronda con la mira tensa en codo. Evil Geniuses me sorprende. ¿Sí? Arrancaron muy sólidos. Están atacando en split. Sabemos que es un equipo que suele ir de menos a más. Y acaban de meter la bonus 3-0 contra un Foot que se le está complicando en su debut en esta Masters en Tokio. Recordamos que es un formato de dos grupos con 4 equipos, formato GCL. Es decir, hay 2 enfrentamientos, ganadores de cada enfrentamiento se enfrentan, el que gana ese partido ya clasifica, los perdedores se enfrentan, el que gana se mantiene vivo, el que pierde el partido de los perdedores ya se queda fuera. Y después el perdedor de los ganadores contra el ganador de los perdedores. Complicado explicarlo al aire. Sí, pero yo sí te entendí. Pero es que ya vi, me hizo una imagen virtual. Pero trabajas así que, de esto hace sí, 15 años. Me pagan por esto, así que tengo que entenderlo. Ojo, porque están buscando la preparada, ¿eh? Es preparada. ¡Oh! ¡Qué güey! Calle del suelo, Ethan atinando y se arrepienten de sus pecados. Nada que hacer para futbolist. Quiero poner en contexto la figura de Demon y por qué lo mencionamos tanto para la gente de MEA que diga por qué hablan tanto. Yo conocí a un diablo y ya no está el diablo. Ahorita les cuento porque Bustio se pone de frente, lo ven, le ven la manita. Moya aprovecha, se lleva su vida, ya tienen Vandal.
Crax la podría aprovechar. Toma del orbe, 58 segundos para desarrollar el sitio de A, desierto, pero ellos no lo saben. La luz ya les hace saber que siguen en zona central. Tiempo para desarrollar. Mucho cuidado con IG. Contame de Demon, ¿qué vas a decirme? Bueno, Demon, figura que llega justo en BCT Américas como reemplazo prácticamente, ¿no? Llega por BCJ. BCJ que agarró ya, no sé si forma parte de IG, creo que ya ni forma parte de IG, pero llega en semana 3, tengo entendido, Demon a BCT Américas, con un pegue muy espectacular, con muy buena coordinación con el equipo, y se fue formando un nombre. A la fecha, IG y Demon van de la manita y se ha convertido en una figura del pegue muy grande dentro de lo que es la escena. Y es curioso, ¿no? Saber que a nivel eventos internacionales viajar, este es su primer evento. Sí, y para mí la revelación del Valorant internacional a nivel individual creo que fue el jugador que no esperábamos y que más sorprendió, ¿no? Dentro de todas las BCTs. Así que lo vamos a estar siguiendo de cerca. Atención, porque si en el trabajo de retoma en ronda económica, el Spike ha sido colocado para los genios malvados por base defensora. ¡Uy! Lindo de comp. Mira Tensa. Completamente focalizado en el sector de cielo. Demon, 76 HP. Shutea, Shaujimo, linda bala de Demon. Doble baja, dejando a Mr. Falling contra el mundo. Y dará la distancia, lo descuenta. Va a ser el 4-0 para NA. Gran trabajo, gran trabajo. Una ronda que igual se estaba comenzando a complicar gracias a un futbolist que se manejó en manada. Si bien cayeron al principio, subieron a recalibrar y el llevarse esa eliminación en garaje les dio un poquito de tiempo. La idea de tener a Crax con la Operator, digo, con la Operator, con la Vandal, como que complicaba un poco el planteamiento de un IG que fuera a comer directamente un site. Lo hacen lento, ¿no? IG experto, en general NA experto en jugar muy lento. Entradas a los 25 sí. segundos. Nos tuvieron en BCT Américas narrando de más, Nosfe. Tienen igual sus días, ¿eh? Hay días que juegan rápido. O sea, no es como que es su única marcha, su único ritmo. Sí, sí. Ellos no. El jugar lento. Pero siento que están cuidando las rondas, ¿no? Están intentando... están intentando leer, están intentando reaccionar un poco. Y me parece que es lo adecuado contra un equipo que obviamente deben haber estudiado con repetición. Con PODs, pero que quizás no tienen tanto feel de jugar contra ellos, entonces de a poquito, ¿no? Se empiezan a medir. Y atención con Mr. Falling, que intenta romper el cielo con la luz guía. Lo agarraba en transición, pero no logra confirmar la baja. Mira Tensa, clavada firme de parte de Demon con ese Operator. Mientras tanto, la cámara del Cypher buscando la información, jugando de gran hermano. 5-5 se mantiene la ronda. Evil Geniuses sigue cuidando cada uno de los segundos. Está buscando el error no forzado. FU también es un equipo que suele ser un poco más agresivo, ¿no? Se les da mejor el ataque que la defensa. Y quizás el planteo de IG es, bueno, se van a mandar, ¿no? Eventualmente alguien se va a abrir, va a dar cara. Y no está sucediendo. Aún así, me gusta el planteamiento de ronda, ¿no? El hecho de haber cubierto completamente la zona central y tener a cada uno en las esquinas le da muchísima data a Futbolist. Y también a IG, cuidadito entonces. Yo vivo con la entrada violenta. Mr. Fein no pudo hacer muchísimo. Mucho cuidado con Notch. Igualmente cuatro balas. La detección perfecta para llevarse la vía del demonio. Crack, mientras tanto, si habrá vía de bustio. Cuatro para dos y corresponde. Mucho cuidado desde atrás. Sí, tener el duelo. Manteniendo el 3-1. Situación complicada, pero ganable. Se lleva uno, pero no ve al de la izquierda. Y es ataque Captain, quien detiene completamente a los genios y pone el primero a su favor. Qué importante el Cypher en esa situación, ¿no? Mosh aguantando desde sin salida, aguantando con sus cables, revelando la Jet, disparándole también detrás de la pared. Ahí estaba como quedaba revelado. Flashea la Jet. Pimba, Tuki, Mosh 3K. Excelente trabajo de parte del Cypher. Primer punto para FUT. A ver si empiezan a levantar un poco después de esto. Porque ya les metieron 4 al ataque. Split igual se volvió un mapa traicionero, Kevo. Hubo un momento donde era completamente defensor. Después hubo cambios en el medio, lo sacaron del pool un tiempo. Ahora está bastante parejo. Atención con Shaujimo, que lo despierta de un baldazo de agua fría. Está Captain. Se le mandaba para adelante, lo terminaba madrugando completamente. A Kiwi que le pasaron, ¿no? Por el sector de principal de A. Tenía la mira clavada de Operator. Pero creo que ni llegó a disparar. 5-4 queda la situación y G viene enojado de la derrota de la ronda anterior. Y quisieron cambiar un poco el ritmo. Ya el hecho de terminar con uno de los, bueno, y el único controlador en el mapa complica un poco las cosas para los turcos. ¿Cómo van a manejar la ronda ahora que van a apagar las máquinas? ¿Ahora que van a poner paños fríos? ¿Ahora que la duda va a comenzar a inundar lentamente a Futbolist? ¿Cómo lo van a hacer? Avance por zona central. La rotación correcta por parte de Mr. Falling, leyendo una posible entrada por B. La estrella se despliega y las lechugas
le revelan un poquito de la posición. Aún así, Mr. Fallen confía en que se puede meter para ahí. Se queda justo en el spawn, esperando un movimiento concreto. Kiwi muy importante con ese Operator. A nada de abrir frente a Yaugimo. No tenía la mira correcta. Le da la patita. Demon protegido por los dioses. Y Crax comienza con una baja. Te das cuenta, Q-Rax no le pegaba con el Operator. Tiro que termina errando. Y atención, porque de repente queda Q-Rax solo contra el mundo. Después la primera, va por la segunda. No puede contra Yaugimo, que a la distancia lo sentencia con la Phantom. Festeja la escuadra de Evil Geniuses, porque esto va a ser el 5-1. Y recién, como lo mencionabas, ¿no?, cambiando un poco el ritmo, Yaugimo se manda súper violento para adelante, logra encontrar la primera baja y después congela la ronda Evil Geniuses. Se fija cómo rota la escuadra de Foot, como lo mencionabas, la Sky, que siempre la querés tener jugando en dupla con alguien, ¿no?, intentando habilitar con la luz guía, intentando soportear un poco a tus compañeros. Se terminó quedando anclada en base defensora justamente por esa pausa, por ese freezer táctico, ¿no?, que mete en el medio de la ronda la escuadra de Evil Geniuses. Y ahí se pierde un poco la posibilidad de explotar los recursos de la composición. Pero ahora con su luz guía va a revelar que hay gente en el sector de garage. Busca control de medio. Evil Geniuses en una suerte de fault, 1-3-1. Pero rápidamente se empiezan a replegar hacia el lado de B. Saben que está el Cypher, saben que están los cables. Pero parece que no les da miedo, el perro no lo logró morder. Sí, no, y encima el Boombot lo tiró súper chueco. Terrible, terrible de Yaugimo, pero bueno, nadie vio eso. Mi King tienen que ir para atrás. Ahí un poquito de data que tiene Com, intuyendo que lo van a avanzar, la toma del orbe. Suena, retumba. Y aparece la tormenta de cuchillas. Se van a meter directo para B. Jugando tan lento, comúnmente están entrando en los sitios con menos elementos. Y esto es muy positivo. Mosh, que está cercano a tener el primer duelo. Yaugimo, que se le va por los aires. Se logra prevalecer igualmente con la definitiva. Retrocede Yaugimo una vez más. La toma. Y el plantado se va a dar. Y lo será un 5 contra 5. Lugia, van a intentar romperlo. Chicos de la puta. Saca Pan. Saca la baja. Pero rápidamente Demon saca la doble. Kiwi, que no se cruzó a nadie. Se infiltró y no se cruzó a nadie. Demon 3K. No puede con Kiwi. Uy, no lo espera, mano a mano, no lo espera, ¿eh? No lo espera. Contra Kiwi. Imposible. Va a llegar por atrás, por base defensora. Com le da un pequeño infarto a Kiwi. Otro punto más para Evil Geniuses. Pero hay que decirlo, ¿eh?, buena ronda económica de parte de Foot. Terminan un mano a mano. Lo importante es que el marcador está muy orientado para Evil Geniuses. ¿Dónde está la pausa táctica? Es una buena pregunta. No, no, aquí no existe. Es que nos dejaron tan acostumbrados en NA. ¿Sabes cuántas pausas? Ahí veía que Reca te había puesto 56 pausas solo con NRG, hermano. ¿En serio? ¡Qué locura! Uf. O sea, tanto tiempo hablando. Sí, el podcast que nos aventamos. Que nos metimos ahí con NRG. Ahí está. Sí, ahí está. Bueno. Finalmente llega la pausa. Y aprovecho para agradecerle y saludar a toda la gente que nos está acompañando. Hoy es el día inicial, el puntapié inicial de esta Masters de Tokio, pero van a ser muchos días de corrido, horario nocturno para toda la gente de Latinoamérica. Así que gracias por estar ahí acompañando. ¿Qué hora es en España? ¿Qué vos, más tarde o más temprano? No, es más, ¿Es más tarde? Tengo entendido que los va a agarrar como por la mañanita, más o menos. Lindo horario también. Lindo horario para ver el Valorant, levantarse, un café. Un cafecito. Oh. O para llegar de la disco, ¿no? Ahí con un poquito de hambre, cocinar un tostadito, algo por el estilo. Y mirar, excelente Valorant. Comerte y un cuernito, no estaría nada mal. Sí, un cuernito de pavo estaría muy rico. Muy bueno. Y también, digo, para los latinoamericanos que entiendan de la vida y no salen, ¿no? Y se quedan ahí en casa, sobre todo ahora en el sur, que están ahí en otoño, que hace frío. Quedarse en casita, quedarse mirando un rato de Valorant. Les hacemos compañía con el mejor Valorant del mundo. Hay equipazos, bueno, los mejores del mundo, literalmente. Sí, literal. En este torneo. Así que se va a disfrutar un montón. Se resume la partida, a ver si Foot logra reacomodarse y encontrar un poco el ritmo de la partida. Siento que ya está haciendo lo que quiere. Sí, se están manejando muy bien en el mapa. A ver, se entiende que es su selección, pero aparte en el ataque, están desarrollando el mapa. El hecho de que Com haya conseguido la eliminación lurkeando nos habla de todo el control que tiene, pero Kiwi puede dar una buena noticia con el pecho Operator, que se lleva la vida del demonio. Attack Captain también ya comió, ¿eh? Y cuidadito si llegan a avanzar los genios, porque se podrían topar una mala sorpresa. Acá igualmente la luz guía, Itan, que ha gastado toda su utilidad y va a lanzar el Forja Caminos. Cuidadito que lo agarran completamente desprevenido. Sin embargo, no van a forzar el pico. Puede que sí, porque Ethan tiene ganas de comer. Oh. Igualmente va a quedar en el proceso. Buena luz guía que le permite prevalecer. Otra flash y qué buena micro por parte de Footballist.
logran prevalecer en esta agresiva DG que ha quedado sumamente desmantelada. 5-2 y una entrada que la veo muy difícil. Lo soportó bien el Kayo, ¿eh? Sí. El Kayo desde atrás lo termina ayudando muchísimo a Takaptan, que estaba en una situación complicadísima. No, Yojimo, atrás de ti, hermano. A ver, Yojimo, se va a infiltrar. Atención, Mosh, ¿estás bien? Estaba colgado ahí, quieto, duro, tenso. Yojimo se metió. No. Yojimo se infiltró. A ver cómo resuelve G en 2-5. ¡No! ¡No! Terrible. Encima, no. Queda complicadísimo. Yojimo no sabe dónde esconderse. Se abre por codo de Mr. Foreign. Lo sienta. 7 de vida para la Sky, pero se complicó. A veces de atrás es más difícil que vos, ¿eh? Sí, 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 sí. Encima tenía el Cypher. No lo había visto. Fue una situación muy complicada. Muy poderoso y sobre todo valiente de Kiwi, ¿no? Comenzar de esa manera la ronda. Ya calma. Qué buena un poco flash, ¿eh? Qué bien medida. Qué difícil porque estaba el humo. Tenía que caerle justo atrás a Takaptan, pero que atraviese el humo. Y cayó perfecta, porque cuando se abrió Takaptan, que creo que quedaba absorbido por un Chupa Chups. Fueron dos flashes encima que le lanzaron. La primera, sí, fue la primera para matar a Itan y luego lanzó otra más encima. Wow, increíble lo de Qrax. Y le funciona la pausa, ¿no? A Food, que mezcla un poco presionando principal de B. Y atención, porque se viene una vez más el embate. Takaptan doble baja. ¡Qué fue eso! ¡Qué fue la segunda reacción inhumana! De parte del turco, se consigue un 2-1. Ya con eso pagó todo el precio del boleto. Bucio detectado, comienza a shotearlo. Y Mosh lo ha detectado sin necesidad de verlo en la camarita. Sol solamente con el Forja Caminos. 4-2, ahí viene Demon. Avanzando en unas rondas que ya van comenzando a arrancar difíciles. Dos elementos solamente quedan dentro de la ronda 8 y en esta 9 también. Así que es complicado el desarrollo. Rompen el cuchillo igualmente para no mostrar intenciones. Com podría tener el duelo frente a Qrax. Mientras Kiwi mantiene tenso en la zona de garaje. La entrada violenta por parte de la Jet. Cuidado con Com, que podría comer, pero Kiwi lo lee perfecto. Demon One en el 3-1, 15 de vida frente a un Operator. Y el arranque completo por parte de Fútbol. Y rompe el demonio y pone el número 3 a su favor. Parecía que venía de paseo Mosh, ¿no? Ahí con la clase que en mano saltando desde Narnia le puso un burst. Recordamos que estamos en el parche 6.10. No, terrible ese flick. Locura. Yo que fue más de instinto que otra cosa, Porque dijo, bueno, si el primero viene en este ángulo, probablemente los que vengan atrás están más a la izquierda. O no sé si habrá visto disparos o qué, pero fue instinto puro como fliquea. Decía, parche 6.10, todavía no estamos con el parche que está jugando en el live. Datos importantes, las armas mantienen más balas. ¿Sabes qué? Cuando terminamos de castear BST de América, sobre todo los partidos de Leviatán, me fui un poco frustrado porque muchas de las bajas que recibía... muchas de las bajas que recibía Leviatán eran detrás de humo. Sí, sí. Y me puse a pensar, ¿está bueno que se fulautee tanto detrás del humo? O sea, lo pensé internamente, ¿viste? Claro. No lo comuniqué ni nada. Y sale el parche al toque diciendo, bueno, le sacamos un cartucho, un cargador a todas las armas porque no queremos tantos disparos, tantos fulautos o que sean más medidos en cómo usan sus balas, ¿no? Pues sí. Ahora te gastas un cargador entero en tirar atrás de un humo. Te quedan dos nada más, ¿no? Sí, te quedan... Bueno, es la Phantom tiene 30 más 60 30 ahora. 60, sí. Sí, sí, sí. Antes tenía 30 más 90. La Vandal tiene 30 más 25 más 50, si no me confundo. Algo así. Y antes era 25 más 75. Así que sí, veremos, ¿no? Cuando se juegue ese parche. Pero todavía estamos en el 6.10. También la Shorty no está nerfeada. Tampoco el tema de disparar corriendo. Y un par de cositas más. El tema de disparar. ¿Quién sabe? A ver, ¿tú sentiste el cambio? Yo te soy muy sincero. ¿No? No. Sigo corriendo y disparando como un desgraciado, así que... Pero, no sé, veremos con el... Es difícil, ¿no? Es difícil porque salió hace poquito el parche dentro de todo. Eso sí. Pero creo que los cambios están son bastante adecuados según cómo estaban... cómo estaba el meta, ¿no? Cómo estaba la situación de Valorant en general. O sea, me gustan la dirección de los cambios. Veremos cuánto impacto terminan teniendo. Pero... Llegó la pausa de IG y ahora les toca a ellos reajustar un poco. Me gustaría ver un cambio de ritmo de parte de IG, pero no va a ser la ronda, pareciera. Queda completamente denegado Kiwi, el Forja Caminos. Igualmente que lo corre, le muerde la nalga. Tiene que irse para atrás. Retrocede entonces con el Operator. ¿Y cómo? ¿Habrá sido detectado? ¿Lo habrá visto el Pixel? No creo que no, ¿eh? Creo, ¿eh? No creo, pero igualmente se mantienen tres elementos en A todavía, leyendo una posible entrada violenta. Todos con Stinger.
uno con shorty, pero tormenta de cuchillas. Y esa luz guía le va a dar toda la datita. Sabe que hay elementos cerca de la zona, que hay las carcasas de pintura. Ethan se quiere lanzar y viene con definitiva. Súper anclado, juegan. Le cortó el chorro. Lo frenó en seco. Le arruinó completamente todas las intenciones a Yaujimo, que venía embalado con la tumba Divas. 5-4 de Kiwi, la situación. Bien, Kiwi. Kiwi lo agarra Bustio, que quería lurkear, quería sorprender. No va a ser la ronda, mi rey Ethan. Con la Stinger desde arriba, descuenta. Demon whiffea todas las cuchillas. Mr. Falling saca el 3K. Será el cuarto punto para los turcos. Qué difícil cuando te rompen así, ¿no? Vas con definitiva, estás pensando en todo el entry. A Yaujimo simplemente le pusieron un alto. Bala directa y nada más que hacer. Rondas en general, bueno, pausas después económicas que habían tenido efecto, ¿no? También por parte de EG y sobre todo Potter, ¿no? Que también le gusta mucho esto de lanzar pausas tácticas. Pero era difícil igualmente con la Echo. Se sabe aprovechar. Y es el 6-4. Aún así, creo que tengo que recordarlo. Estamos en ataque, en un split, ya llevan 6 puntos. Sí. Es muy positivo. Sí, igual insisto con que se neutralizó un poco split. Sigo pensando que es defensivo. Sí. Pero me parece que los equipos también lo ajustaron un poco del lado de las composiciones. No lo hablábamos bastante durante BCT de Américas. Que usualmente, digo, depende mucho de equipo a equipo. Algunos juegan una composición ya prefijada y otros a veces seleccionan según dónde van a arrancar. Sobre todo cuando es el equipo que elige el mapa de split, que sabe que hay un 90% de chance de arrancar en ataque. Terminan eligiendo un doble duelista o algo por el estilo. Y el equipo que arranca en defensa, un doble controlador, algo un poco más defensivo. Suele ser lo más estándar. En este caso no hay doble controlador, pero sí está el doble iniciador. Que creo que es un poco el toque característico de Foot, ¿no? Sí. Juegan bastante callo. Y me sorprende que hayan dejado pasar split, ¿no? Es uno de sus mapas más débiles. Creo que manejaban un 20% de win ratio, si no me estoy confundiendo. Quizás lo prepararon, ¿no? Entendiendo de que con esa estadística iban a aprovechar los demás equipos para piquear. Y bueno, lo sorprendemos, lo mejoramos. Pero veremos cómo se cierra este mapa. Por ahora logran emparejarlo un poco después de una pausa. Y el Genius sigue sin cambiar el ritmo, sigue jugando bastante lento. Parece haber agarrado el confort la escuadra de Foot. Pero atención, porque Kiwi descuenta. Oh. Esperaba Qrax a los de Sogas. 5-3 queda la ronda. Doble para Qrax. Uy, no le da. 2-5 se acaba el tiempo. Le rompe la panza. Tiro de Operator dejando a Com solo contra el mundo. A guardar cada cosa en su lugar. Y G necesita cambiar un poco. Sí. Ya nos están encontrando y el tiempo se les acaba sin mucha propuesta en general. Al principio, al haber si había una baja o algo así, el 5-4 como que les permitía desarrollar un poco más, pero ahora mismo no han encontrado bajas y la Operator está siendo un factor creo que muy importante, ¿no? El hecho de que Kiwi, aun cuando falló el primer tiro, ya hubiera mostrado que estaba en esa posición, como que obliga a EG a jugar un poco más lento, más raro, intentando crear algo de expectativa. Y lo decías al principio, ¿no? Esperando quizá que Futbolist coma. Futbolist no tiene intenciones de asomar, no tiene intenciones de buscar nada, así que todo le está saliendo muy bien. Están jugando excelente y buscando ya el 6-6 de cara a la segunda mitad. Arrancamos entonces la última ronda antes del cambio de lados y la economía de EG no es muy buena. Sí, traen una Spectre, dos Stingers y dos Vandals. Atención al perrito, elimina el primer cable del Cypher. Com tira a pescar sobre donde viene posicionando la cámara ese Cypher. Hay definitiva para la Viper en ataque. Me gustaría que EG las últimas rondas, ¿no? Sobre todo después de esa pausa, haya reacomodado un poco su ritmo, pruebe a atacar un poco más rápido. Porque como le decís, Foot no está asomando realmente. Atención, Kiwi ahora por medio con el Operator, descuenta. Y valoriza, se tira para atrás dejando el 5-4. Parece que Eagle Genius quieren salir por BS, viene el ataque. Se viene violento, ya lo está esperando Mosh. Mucho cuidado, Ethan va a aperturar y se lleva su vida con la Spectre. Pero Atacatán está bien colado con la tormenta de cuchillas. Ethan vuelve a tener a otro. Atacatán está sumamente colado, va a llegar por espalda a la Shorty. Ya preparada por parte del contrario que recibe con la cortita. Como aprovecha y hace su trabajo. 4-12 del plantado y la situación que se complica entonces para Futbolist. Doble ventaja numérica para la escuadra atacante de Evil Genius. Tienen que retomar sobre una definitiva de Viper encima. Complicadísimo. Ojo. A ver, Mr. Falling. Agarra de costado. 3K para Ethan. Queda Qrax solo contra 4. Oh, descuenta el primero. Demon se va sentado. Se vienen las buscadoras de parte de las K. Y sale como la cacería. Le rompe el pecho con la cortita.
Evil Genius se cierra la primera mitad, ganando la última ronda. Nos vamos al cambio de lado, 7-5 arriba, NA. Y bien, sin, bueno, aún cuando caían en eliminación, ahí justamente era el 4 contra 5, la entrada violenta les beneficia. El coach está viviendo el peor momento de su vida, ¿no? Estás, ambas, 7-5, tampoco está tan mal. Es el primer mapa, selección de los rivales. Sí, no, así como, oye, tranquilo, relax, viejo. Pero se la vive el muchacho. Buena primera mitad, ¿no? Debutando en la BST de Tokio. Sobre todo porque no hubo pausas técnicas. ¡Qué bon! ¡Bien! ¡No hubo pausas técnicas! ¡Bien! 7-5, ventaja para los Evil Geniuses del lado difícil, digamos, de Split. Ahora les va a atacar, los va a atacar defender, pero con doble duelista. Atención con eso. ¿Esperás una defensa de IG un poco más ofensiva de lo que hizo Foot? Me gustaría. Me gustaría, sobre todo intentando aprovechar el hecho de que traen Cypher, ¿no? Como que intentar quemar eso, hacerlos un poquito caer. Y sobre todo creo que el Operator tiene que ser clave también. Ahí esperemos ver a Demon y a un Yaogimo medio violento, igualmente generando oportunidades. Las estadísticas se comen sus pantallas. Como que todos se quisieron pintar el pelo, ¿no? Ahora sí, que van a Japón, Yaogimo también se lo pintó de morado. Demon? Se pintó tampar. Y bueno, Demon está con un color excéntrico, ¿no? Color cuero cabelludo. Cuero cabelludo, muy lindo. Y ahí están las stats de Com. 11-4-2 en esta primera mitad, 0.9 kills por ronda con la Viper. Lo veíamos en la última de la primera mitad, aprovechando todavía que estamos en el 6.10, sacando a relucir esa cortita. Y ahí está la preocupación. Mira, se le marca la vena al lado del ojo al entrenador de la escuadra de Foot. Mientras vemos allá toda la gente en Japón. Fight. ¡Fighting! ¡Fighting! ¡Qué bonito es el público japonés, man! Hay que ir a Japón, ¿no? Sí, hay que ir a Japón. Sí. Ya que no nos llevan, nosotros vamos, no hay problema. Sería épico. Hay que ir a Japón. Insisto, me sorprende la cantidad de convocatoria que hay el día de hoy, ¿no? Parece bastante lleno el lugar. Sí. Y es que, a ver, desde el año pasado, me acuerdo, hicieron un evento off-season solamente de dos equipos que, o sea, a ver, no es que no fueran conocidos, eran conocidos en Japón, pero el evento llenó, no sé si era un estadio o un lugar, creo que hasta más grande que acá. Una locura cómo se vive en Japón, ¿eh? Te digo, o sea, me encanta. Es muy lindo. Era algo que no me esperaba, ¿eh? Que pegue tan duro el Valorant en Japón, y me encanta, la verdad. Veremos, digo, cuando usualmente hay tanto apoyo, ¿no?, de la comunidad y hay inversión, etcétera, es el entorno favorable para que la región crezca a nivel de organizaciones, a nivel, valga la redundancia, deportivo. Así que veremos el progreso de Japón con los años. Y esto es importantísimo para ellos, ¿no? Tener la posibilidad de ser la sede de un torneo tan importante como es una Masters. También va a generar mucho hype. Atención con Demon, se abre por Sogas, queda un poco expuesto, activa su dash. ¿Qué vas a hacer, Demon? ¿Te asomás o no te asomás? Está esperando a ver si lo van a correr, si lo van a comer, si lo van a poner a prueba, pero se va a acabar el tiempo del dash. No termina pasando nada. Com suporteándolo desde el otro lado, bastante arriesgado lo que hace Demon, ¿eh? Se siente picante, se siente con ganas de conectar. Y los de Foot esperando a que dé cara una vez más. Igual entendiendo que ya se movió a la derecha, Demon no ha hecho un solo ruido, ¿eh?, después de que lo detectaron, y por eso mismo es cierta duda de en dónde se puede colocar. Pero Demon ya está movilizado por rampa, la lectura es correcta, sabe que hay enemigos cerca de la zona. Kiwi va a ser detectado, busca la eliminación sobre Mr. Fallen, que ha caído. Kiwi de frente una vez más, lo quiere ir a comer por la espalda. Ethan tiene que proteger. Demon se lleva la vía de Kiwi con la flashback, que es completamente denegado, pero Ethan se lleva uno antes de retirarse. Es el demonio quien termina con Attack of Dan. Com termina con Moj, es el 8-5. Qué bien que se movió Ishii la ronda de recién, ¿eh? Se movieron muy muy bien. Poco peligroso lo que hacía Demon al principio, asomándose varias veces por Soga, pero después cuando se va para rampa y descuenta el spike, sabiendo de que ya había contacto en medio, que ya tenía información de que venían por medio, se cae de maduro, ¿no? Lo que quería hacer la escuadra de Foot era ese 2-3 sobre el sitio de A, 3 por Soas, controlar Heaven, 2 por rampa y aglomerarse en cielo o atacar directamente al site, pero se posiciona muy bien, se da cuenta muy rápido cuál era la idea de Foot, la gente de IG, y básicamente los esperan con la mira tensa. 3 bajas para Demon con esa Ghost rompiendo absolutamente todo. Y esto complica bastante a Foot, ¿no? Porque el marcador era parejo, te ganan el pistol, ahora probablemente es un 9-5 y están del lado complicado. Atención con Demon, tentando al destino con la Guardian, tirando detrás del humo. Una vez más busca control del carril central. Sí, le dio ahora, sí. Es peligroso lo que hace Demon, mucho, no le importa muchísimo, nada. Muchísimo. Encima con Guardian, ¿quién te conoce? Phantom, ¿no? Para sprayar un Spectre. Se van a meter y cuidado, Kiwi. Está comenzando a colarse en la zona de ductos. Com respeta.
entendiendo que puede venir un arranque violento, todo sin manada por parte de Futbolist, el equipo entero. Y mientras tanto, entendiendo un poco Com, sabiendo que pueden llegar por garaje, la luz guía le da toda la data y Tara aparece frente a Folid. Mucho cuidado con Com, cae perfectamente la nebulosa. El Forja Caminos le da toda la data. Kiwi ha caído en el suelo y con la Classic salen directo frente a Krax. Bustio recibe perfecto. Mochi es el 9 a 5. Flawless Prime Gaming para los genios malvados en esta anti-económica. No pierden absolutamente nada más que un par de escudos. Y suman el punto número 9. Atención ahora, ronda angular para el primer mapa. Compra completa. La primera del lado atacante para los turcos. Mientras vemos la repetición, como se asomaba para defender cielo. Descontaba dos y después salía el Cypher ahí. ¡Ayuda! Intentando inventar algo. No había mucho para hacer. Es el 9 a 5 para los norteamericanos, que conservan tres Spectres, una Stinger, una Guardian de cara a la bonus contra compra. Está loco este señor, ¿eh? Dios. Que va rotando por todo el mapa, que por medio, que por A y ahora por B. Ya vieron las intenciones ofensivas, a ver si G respeta o sigue con el pie en el acelerador. Lindo, lindo, porque los van llevando como borreguitos, ¿no? Ahora los arrastran, los van empujando como rebaño. En pocas palabras, se los llevan ahora para zona central. Protección absoluta en la zona de ductos, o bueno, un poquito ya más de cara a la zona superior. Pero Atacatán tiene que probar algo. Demon se mantiene como si Opterator se tratase, con la mira tensa en la zona de garaje. Entrada lenta por parte de los surcos en la zona de cuerdas. Hay tres elementos en la zona. Ethan con Stinger en una posición favorable. Ya le vio el pixel. Ethan y sobre todo Joe Gimo está completamente revelado. Dispara de buena manera en el lugar adecuado. Sigue para la vía del contrario. Con responde frente a Kachi de frente. Joe Gimo le pone una. 3-1. Mr. Fallen en contra del mundo. Va a levantar una banda al Com. Complicada la partida para Food. Quedan en su primera compra completa contra bonus en un 1v3. A ver, Mr. Fallen se tiene que vestir de héroe. Tiene que hacer el clutch, porque si no, los van a mandar a ahorrar una vez más. Atención, cómo lo estaba esperando Mr. Falling. No se comprometía con avanzar. Tiene la Spike en su mochila. El sitio de A está limpio. Vemos a Demon holdeando el carril central. A la Astra mirando la retaguardia, chequeando de que no se haya infiltrado por base defensora. Con muy bajo de vida, lo tiene que haber escuchado. Está plantando Mr. Falling. Cae la mordedura de la serpiente. Luz guía. No va a sacar nada de data. Situación que se mantiene en 1-3. Se viene la retoma de parte de Evil Geniuses. Com tiene que jugar con sus compañeros, están 5 de vida. Shootea la Viper. Se va a abrir Mr. Falling. Descuenta el primero. No, ¡gana el segundo! Y Bustio salva las papas del fuego desde cielo. Como un ángel. Termina descontando desactivación. Evil Geniuses se queda con la bonus. La cae yo vivo de ahí. Eso estuvo so close, brother. Pues ahí está. 10 a 5 en el marcador, entonces. Se nota ese control dentro del mapa. Quiero ver qué pasó con Com, ¿no? Que se lleva 12 eliminaciones con Spectre. A ver si me lo logran poner en la rep. Pinta que no, pero bueno, ahí está Bustio sacando las papas del fuego. En una ronda que encima era bonus, tú lo dijiste. Así que, bueno, se complica todo el panorama gris para Futbolist en este mapa de Split. No es su mapa, es mapa por parte de América. Es la mejor liga del mundo. Sí, estoy de acuerdo. Me van a odiar. La más competitiva. La mejor, la más competitiva. Sí. No sé si tiene al mejor equipo del mundo. Yo creo que por lo menos top 2 sí. Sí. Hay que ver cómo llega Fnatic, ¿no? Sí. Porque desde el Loki. Pero falla final es Fnatic. Sí, es verdad. Pero durante la fase de grupos, de EMEA, realmente estuvieron muy fuertes. Veremos qué sucede. El torneo recién comienza. Y hay teorías ahí en internet de gente que piensa que Evil Geniuses puede ser inclusive hasta candidato. A mí me parece un montón. Pero algún contraargumento hay, ¿eh? Es que, a ver, son jugadores... Y es Demon el argumento. Es Demon el argumento, sí. Pero en general creo que al ser un equipo tan nuevo, en teoría, a ver, no están cambiando el Valorant con las estrategias que están haciendo, ¿no? Pero es un equipo que podría aprovechar un poco este boost del underdog como un anime. No tiene nada que perder. No tiene nada que perder. Ganaron todo, literal. Y encima Demon viene súper motivado por poder haber viajado. Así que tienen todo a su favor. Atención, porque se viene el intento de ataque de parte de Futbolist. Mr. Falling descuenta con la Stinger. Kiwi queda tocado. Le termina descontando Bustio. Ojo, la eco, ¿eh? Baja, llegan rápido para los turcos. Situación de 2-4. 16 de vida para Mr. Falling. Si tan solo se pudiera curar. Atención con Attack Up Tank, que espera por debajo de cielo. A ver si lo van a buscar. ¡Ay, ay, ay!
Ice. Se prende fuego para captar. Doble baja para Ishii con la carcasa. A la distancia intercambia Mosh. Queda mano a mano. Demon en dash. Uno de vida. Demon en 78. Va a poner su cámara. Instantáneamente eliminada. ¡Ver Demon! A través de la pared gana el clutch. Desactivación punto 11 para Evil Geniuses. Pues nada que hacer frente a Demon y una muy buena dupla junto a Yaugimo. Esa baja que hacen con las carcasas de pintura los clave. Hace soñar toda esta ronda. Muy importante y sobre todo valeroso, ¿no? Porque ya tenían armamento, habían tomado el de los enemigos, entonces prácticamente era un 2 contra 4 completo. Ataca tan ahí, tenía que haber descontado. Sí, sí, le hicieron el cisne sentón, ¿no? Estuvo tremendo. El salto del tigre desde el cielo le hicieron... ¡Qué corrección! Le cayeron en la necesito cabeza. Necesito ir a Japón, amigo. Y festeja Potter, por supuesto, porque era una ronda complicada. Llega la segunda y última pausa disponible en tiempo irregular para los turcos, ya que se les está escapando el split, se les está escapando... El primer mapa del torneo. Complicado de retomar. Evil Geniuses arranca muy tranquilo, ¿no? Como si no tuviesen nervios, como si estuviesen acostumbrados al setup. Están bastante sólidos, la verdad. Y Foot, que se metió después de la primera pausa, pero terminaban perdiendo la última de la primera mitad y después de perder ese pistol en el cambio de lados y el bonus, sobre todo, ¿no? Después de... De perder la dos bonus, económica. ¿No? Las dos bonus fueron a favor de EG. La primera no me acuerdo. La estoy segunda casi seguro que sí, pero sí. No, estoy casi seguro que sí. No. Duro, entonces. No miento. Y se ve reflejado en el marcador, ¿no? 11-5. Hay definitiva de Cypher, pero hay que conseguir la primera baja para poder sacarle provecho. Veremos si logran reactivar después de esta pausa. La primera le funcionó. Lograron recuperar varios puntos en la primera mitad, pero ahora... El panorama está un tanto más complicado. Demon también trae su definitiva, si así lo desea utilizar. Y la escuadra de Foot que se orienta para el lado de B. Veremos cómo se desarrolla por parte de los turcos. Datita obtenida, sabiendo que hay gente por la zona de alcantarillas. Así que Ethan solamente piquea, hace el jump pick y obtiene un poquito más de información. Sabe que hay uno y eso le permite... plantear a varios elementos dependiendo de la zona. El spike en el suelo, cerca de la zona de mercado, más o menos. Un poquito ladeado, como dices, para B. Kiwi, un poco tímido, intentando meterse dentro del humo con dudas, ¿no? A ver si hay algún portador cerca del lugar. Y la mordedura de Comp que le permite, le hace proteger justamente esta zona. Futbolis muy lento dentro de la ronda. Parece ser que va a tomar la decisión de lanzarse para B. Es una buena idea. Hay solamente dos elementos. Y podrían aprovechar una entrada rápida para llevarse a Bustio lo antes posible. A ver cómo se da. La luz guía detecta la presencia enemiga en el sector de cielo. Kiwi, punta de lanza del ataque turco. Se va a arrojar nomás. Se tira sobre el sitio. Se va a Brecom. Adecuado, acertado. Para descontar, pero Mosh detrás del humo. Lo termina descontando, atención, Ethan, doble baja. Bustio defiende, dejando a Takaftan solo contra el mundo. Y esto será el punto de mapa para la escuadra norteamericana. Defensa sólida, pared de adamantium sobre el sitio de B. No hubo chance de pasar, Kemo. Estamos en match point, no hubo nada, no hubo oportunidades, no hubo propuesta. Y se lanzaron, inteligente de Com, ¿no? Ahí le calearon a Takaftan que estaba en la zona, pero esta es la que lo vimos. Ethan se hace una doble. Qué rápidas rotaciones está teniendo EG. Creo que eso es, le ha dado mucho valor tanto en el ataque como en la defensa en general. Sí, y la baja de del primero que descontó a Kiwi no era detrás del humo, sino era Mosh que venía desde cielo, si no me confundo. Pero rompía a Ethan desde el humo y sacaba la doble baja que no vimos. Para meter una rondita más. Demon desde Soga se abre y descuenta con el Operator. Lo sienta Kiwi. Quiere la segunda. La luz guía le permite retomar el espacio que terminaba respetando. Después del primer tiro, el perrito le pega el mordiscón. Mientras tanto, Bustio con la mira tensa clavada sobre principal de B. Punto de mapa para los genios malvados en su selección. Primera serie de la Masters de Tokio. Jornada inaugural. Hoy tenemos tres partidazos. Debuta China también. A ver qué Valorant traen los chinos.
a este torneo internacional. Queda un minuto en el reloj. Puede ser la última del primer mapa. ¡Uy! Tensión absoluta con el demonio que ya se lleva a la orilla del contrario. Activa la tormenta de cuchillas. A nada de lanzarse frente al contrario. Busto queda completamente cegado, pero no lo estaban viendo. Busto con gran oportunidad de llevarse la vida de Crack Yaukimo. Detectando la presencia de Attack Uptown, poniendo el 5 versus 1. Mr. Falling en contra de todo el mundo. Los genios malvados en impecable se van a llevar su mapa. ¿Y qué mensaje es cerrar el primer mapa con un flawless, mandarlos al backstage sin haber matado a nadie en la última ronda? Evil Geniuses se pone 1-0 en la serie inaugural. Le ganan 13-5 a la escuadra turca con una muy sólida actuación, debo decir. Lindo macro, fuerte. Buenas rotaciones, rápidas. Variabilidad en términos de asomarse por distintos lugares a la vez. Un ataque bastante lento en líneas generales, pero lento con argumento. No era como que marcaban y nada más, sino que intentaban dominar espacios, hacían que se tenga que retraer la escuadra de Food, que otorguen espacio tras espacio. Y sumaron 7 al ataque, que es un montón. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Muy buen comienzo para Américas. ¡Vamos bien! Wow. ¡Vamos bien! Recordamos, digo, nosotros medio que queremos que haga un equipo, sí, de Américas, porque el ganador de esta Champions le va a otorgar un slot, un lugar más a su región para el campeonato mundial. Hace falta, hace falta. Así que ustedes ya tienen uno aparte de Mega, así que no se quejen. Sí, sí. No se quejen. Pero bueno, estamos muy felices. Vamos al siguiente mapa. No sin antes tomar una pausa. Ya volvemos. Have you ever asked yourself after a bad game, what am I missing? Or sought help from impatient friends? Or browsed desperately for answers that only bring up more questions? Your self-doubting days are over with Discovery, the first game-focused AI. Discovery is trained on the world's leading esports athletes to be your everyday personal coach. That's right. Discovery can help you improve your gameplay by giving you tips and strategies to take your game to the next level. Get started.